Cassandra és neboda del pintor Jorge Bascones. Juntament amb la seva parella ha organitzat una ruta expositiva en homenatge al pintor, un enamorat del port d'Andratx. Yo y mi tío nos llevábamos muy bien, nos queríamos mucho y un día quedé a tomar algo con Cilian, mujer de Jorge, y ella nos dijo que tenía un almacén lleno de cuadros de Jorge. Entonces fuimos a verlos y ahí vimos las obras de arte que habían y dijimos que teníamos que hacer algo con esto. En total han recuperat una vuitantena d'obres, tresors oblidats d'aquest esperit lliure que ha conservat la seva dona i que ara veuran la llum per primera vegada. Siempre pensaba en la pintura, además era un pintor que trabajaba todos los días, todas las tardes pintaba. Él, el puerto, es lo que ha pintado más. Después mucho desnudo también, porque Jorge decía que el desnudo era muy, muy difícil y así se aprendía todavía más a pintar mejor. La pintura de Bascones omplirà durant dues setmanes 16 restaurants i bars del Passeig del Port, molts d'ells freqüentats habitualment per l'artista. Y eso le encantaba estar en esos lugares, encontrarse, contar, escuchar. Y se pasaba el tiempo ahí. Y la idea es el homenaje de traer su espíritu post-mortem en esos lugares otra vez. La ruta del pintor s'inaugurarà aquest dissabte a les 8 del capvespre. Una oportunitat per endinsar-se en l'art de Bascones des dels espais que ell estimava.